Con motivo del 174 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, el Colegio de Guardias Jóvenes de Duque de Ahumada, de Valdemoro, acogió la celebración presidida por el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado por la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre otras autoridades civiles y militares. En el acto, pudo presenciarse el despido de la bandera de varios veteranos de la Guardia Civil. Todos los presentes fueron testigos de la entrega de diversas condecoraciones, entre las que destacan la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil, impuesta a algunos de los mandos de los ejércitos y generales de la Guardia Civil. Asimismo, se ha condecorado con la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, a título póstumo, al subinspector de la Policía, Jorge García Tudela, asesinado en el atentado de la Embajada de España en Kabul, en diciembre de 2015. Además, otros miembros recibieron distintas condecoraciones en señal de su compromiso con la institución. Permítame en primer lugar agradecer a nuestra ministra de Defensa, doña María Dolores Cospedal, y al ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido, que hayan reservado en su apretada agenda el sitio que merece un acto como el de hoy nos reúne. La Guardia Civil fue creada hace 174 años, en una época en la que España pasaba por un periodo de gran inestabilidad política y social. Este nuevo cuerpo nacía con una finalidad clara de defensa de la ley y el orden, y para ello se organizó con estructura y espíritu militar y fue dotada de un ambicioso código deontológico, la cartilla de la Guardia Civil, que a la postre fue la firme base sobre la que se asentó este proyecto. Para mí es una inmensa satisfacción poder compartir, junto a la ministra de Defensa y todos los aquí presentes, y sobre todo en este Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, un nuevo aniversario de la Guardia Civil, el 174. Soy la Guardia Civil, cuerpo imprescindible para los españoles, cuya confianza y estima habéis sabido conquistar generación tras generación y año tras año con servicio y sacrificio. Guardias civiles, gritad conmigo: ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Antes de finalizar el acto, se hizo el homenaje a los caídos y todos los presentes entonaron el himno de la Guardia Civil. Instituto Gloria Chin, por volar quiero vivir. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la Guardia Civil! Por último, diferentes unidades de la Guardia Civil desfilaron ante el exministro del Interior, la exministra de Defensa y los demás presentes en la celebración del 174 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.